Alejandro Muñoz, muchas gracias, que tenga feliz fin de semana y que continúe con su trabajo de reportería. Usted está ahí en el municipio de Ginebra, aquí en el departamento del Valle del Cauca. Y la muerte de un cabo tercero del ejército y el asesinato de un comunero indígena que había sido secuestrado por un grupo armado ilegal hacen parte de las situaciones que alteraron el orden público en las últimas horas en el departamento del Cauca. John Jairo Astudillo, buenos días. ¿Qué dicen las autoridades precisamente? Muy buenos días, contarles que infortunadamente los hechos violentos no cesan en el departamento del Cauca. En las últimas horas se conoció de la muerte de un cabo tercero en medio de confrontaciones armadas en zona rural del municipio de Toribio, al nororiente del departamento del Cauca. Frente a esta delicada situación, en las últimas horas se pronunció el general John Jairo Rojas, comandante de la tercera división del Ejército Nacional. Entraron en combate, posteriormente llegan y accionan un área preparada de los terroristas de la Huerto Ramos y afecta la humanidad de nuestro oficial. Es evacuado y pues pierde la vida por ocasión de estos artefactos. No, que solo estos artefactos no solamente afectan a la fuerza pública, sino también van en contra de la población. Son corredores donde pasa jóvenes, niños, niñas, personas de la tercera edad, población, y obviamente pues estos terroristas no piensan en que también pueden afectar esta clase de personas y obviamente causándole las heridas, así como lo que nos, la pérdida de nuestros oficiales. Y en otro hecho violento, contarles que infortunadamente otro comunero indígena fue asesinado en el resguardo indígena de Las Delicias, zona rural del municipio de Buenos Aires, al noroccidente del departamento del Cauca. Según se ha informado, esta persona fue retenida por sujetos armados, quienes se lo llevaron y posteriormente las comunidades lo encontraron sin vida. Asimismo, se ha indicado que la casa del resguardo indígena en el sector de Las Delicias fue atacado por sujetos armados que dispararon indiscriminadamente. Un asesinato de un comunero indígena que fue extraído del caserío del centro poblado de Las Delicias y que luego fue encontrado muerto. Se han iniciado una confrontación armada dentro del caserío de Las Delicias, confrontación que obligó a las autoridades indígenas y a la población civil refugiarse dentro de sus territorios, dentro de sus viviendas, causando algún nivel de confinamiento parcial. Tuvimos algunos llamados de auxilio desesperantes por parte de nuestras autoridades y comunidades que estaban encerrados en sus viviendas. Mientras en las zonas periféricas del caserío de Las Delicias se daba estos enfrentamientos muy cerca de la población. Afortunadamente las respuestas organizativas de ASIN y la Guardia Indígena, que nos indican que ya están en el sitio, de alguna forma se han acercado, están evaluando la situación. Las autoridades, pese al nivel de confinamiento que han tenido, están bien. Se está evaluando todo lo que ha sucedido y, por supuesto, cabe de resaltar y hacer el llamado a todos los grupos armados para que respeten la población civil. Y en otro hecho infortunado, contarles que la ola invernal no ha tregua en el departamento del Cauca. También en las últimas horas se registró el desbordamiento del río Caquetá, generando afectaciones a más de 2.000 familias en el municipio de Piamonte, en el sur del departamento del Cauca. Quiero dar a conocer la situación que se está presentando por las fuertes lluvias en el sector del río Caquetá, dejando afectaciones en cultivos de pancoger, como también inundaciones en las viviendas, pérdidas de enseres. Por lo tanto, solicitamos al gobierno departamental y nacional que nos apoyen con techo, alimentos para estas familias que lo requieren de manera inmediata. Por ahora, estos son los hechos lamentables que ocurren en las últimas horas en el departamento del Cauca. Es la información que originamos desde la ciudad de Popayán. John Jairo Astudillo para Telepacífico Noticias.